Hello, and welcome. Bienvenidos todos a esta sesión, la cuarta del Ciclo de la Historia de la Bibliología en México. This is the fourth of our series on the history of bibliology in Mexico. Um, today, as usual, we are going to watch a video um, with uh, Professor uh, Marina Garone. And after that, we are, there will be time for a Q&A session. Eh, observaremos primero el video que dura, tiene una duración de 30 minutos. Al terminar tendremos la oportunidad de eh, hacer preguntas y comentarios. Eh, adelante con el video, por favor. Es un enorme placer eh, compartir nuevamente y seguirte tejiendo estos lazos de camaradería, eh, estos lazos intelectuales, desde el respeto, desde la construcción eh, colectiva. Me da mucho gusto tener eh, tanta gente conectada hoy. Y como ustedes se imaginarán, eh, ha sido un reto para el diseño del programa de este ciclo, que es un ciclo, no es un curso, no es, no es un taller. Este, no, no me estoy echando para atrás, pero ha sido un reto eh, dar estas cápsulas que tienen una dimensión o una amplitud cronológica y que sin duda eh, el tiempo eh, siempre va a ser más corto de todo lo que se puede decir y, y, y exponer. Eh, para eso, eh, la selección que hice de, digamos, el foco que quiero eh, poner en esta ponencia se va a centrar en el primer... Eh, siglo de imprenta tipográfica de la Nueva España, lo que no quiere decir que luego en la sesión de preguntas eventualmente pudieran surgir algunas otras eh, consideraciones sobre los otros siglos. Y también eh, quiero mencionar que este ha sido, el, de alguna manera es el trabajo resultado de mm, muchos años a partir de artículos, capítulos y algunas de las obras. No es por hacer eh, publicidad ni mucho menos, pero los lo que voy a estar presentando acá se basa en, en algunos eh, eh, libros previos, obras previas que están para la disponibilidad del público interesado, uno de los cuales es La tipografía en México, eh, Ensayos Históricos, siglos XVI al XIX, que fue publicado en la UNAM por la Facultad de Artes y Diseño en primera instancia en el año 2013 y luego tuvo una reimpresión. Eh, la segunda obra, que vamos a hablar en un poquito menor medida de esa, es La historia de la imprenta y la tipografía en Puebla de Los Ángeles. Esta obra salió en versión impresa y hoy está disponible para libre acceso en eh, la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en la sección de Libros Digitales donde además los interesados en este tema y en otros de la cultura del libro podrán a, a acceder a la descarga gratuita de otros contenidos. Y concretamente el, el núcleo o el centro de esta conversación va a girar en torno a la, a la última obra eh, que publiqué, que salió el año pasado y que forma parte de un proyecto que echó a andar la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Publicaciones y del de Instituto de Investigaciones Históricas, la colección México 500, que tuvo como objetivo principal hacer contenidos de divulgación justamente eh, en relación con la conmemoración del quinto centenario. Y a mí me encomendaron hacer la eh, escritura, preparar el texto del libros se imprenta en México en el siglo XVI. Eso por lo que eh, respecta. Al, digamos algunas de las bases o el sustento que eh, en, en el que se va a centrar la presentación. Dicho lo anterior, voy a, a bueno, que comparto pantalla para que vean ustedes algunas de las hermosas páginas que salieron de las prensas eh, mexicanas, no hispanas, y eh, voy a dar lectura a un texto para no descarrilar y luego podemos conversar. Y procuraré, en la medida de mis posibilidades, eh, responder sus preguntas o sus dudas o, o compartir, que ustedes nos puedan también compartir a mí y a los demás asistentes algunas eh, sugerencias. Las motivaciones para el establecimiento de la imprenta en América fueron múltiples, pero sin duda influyeron de modo determinante las razones de control administrativo y de evangelización de los pueblos americanos encarnados en dos personajes centrales, el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y el virrey de la Nueva España, Antonio de Espinosa. Por encargo de Carlos V, Zumárraga había llegado a América en 1528 en un momento de crisis administrativa de la primera audiencia. Luego regresó a España para ser consagrado obispo y volvió a México en 1534, un año antes del arribo del primer virrey. La dupla que formaron obispo y virrey parece haber sido próspera porque fue entonces cuando las solicitudes para establecer una imprenta tuvieron eco en la península. Fueron ellos quienes lograron convencer a Juan Kronberger para enviar a un oficial italiano orundo, oriundo de Brescia, de nombre Giovanni Paoli, mejor conocido por nosotros como Juan Pablos, para abrir un taller tipográfico en su nombre. Las gestiones obispales no fueron desinteresadas, ya que se convertiría en uno de los principales clientes del taller. Al menos en, 12, en 11 colofones de los impresos tempranos se menciona que fueron publicados por orden de Zumárraga, lo que habla claramente de los usos que la Iglesia de México hizo del libro y la edición, y nos permiten proponer a Zumárraga como una, una suerte de director editorial, o al menos como el diseñador del catálogo de fondo de Kronberger en América. Ese interés eclesiástico se mantuvo de forma constante durante el siglo XVI y en algunos momentos cobró aún mayor fuerza, específicamente en, los tres, en las tres grandes reuniones de la Iglesia en México en el siglo XVI. Los concilios mexicanos celebrados en 1555, 65, y 85, se derivaron solicitudes concretas sobre la naturaleza de los libros que debían publicarse con fines de evangelización. Sin embargo, la Iglesia no fue la única fuerza social interesada en la actividad tipográfica. Las autoridades locales, las élites de comerciantes y crecientemente los grupos letrados, fueron también clientes activos de las prensas mexicanas hecho que motivó la llegada de nuevos impresores y el establecimiento de talleres tipográficos. En orden cronológico, por su actividad como impresores, en el primer siglo de administración se debe contar a los siguientes. A Kronberger, en nombre de Pablos, Antonio Espinosa, Ocharte, a Jerónima Gutiérrez, viuda de Pablos, y con Pedro Charte a Bali, a Ricardo. A María de Sansoric en calidad de viuda de Pedro Charte, Cornelio Adrián César, Melchor Ocharte, Enrico Martínez y Luis Ocharte Figueroa. Aunque existen destacadas monografías sobre muchos de estos impresores del siglo XVI, aún hay importantes lagunas informativas y no contamos en todos los casos con datos precisos de sus vidas o en qué condiciones recibieron u obtuvieron su formación en las artes del libro. Un hecho que sobresale de todos los impresores de este siglo es su perfil trasomante e internacional, ya que tuvieron una procedencia diversa. Tenemos a dos italianos, un español, uno de origen claramente francés y otro de familia francesa, un alemán, un flamenco y dos mujeres españolas. Y su perfil es igualmente variopinto. Combinaban los conocimientos propios de un cajista, un impresor, un cortador y fundidor de letra, o bien eran encuadernadores y libreros. Juan Kronberger, el, primero de, el primer nombre de impresor que encontramos mencionado en un libro mexicano, tenía vínculos comerciales con América incluso antes de enviar equipo personal y capital para abrir su taller. Por las Informaciones de fuentes secundarias sabemos que tenía minas en Zultepec, una hacienda en Yucatán y se dedicaba también al tráfico de esclavos en América. El establecimiento de la imprenta se hizo gracias a un privilegio real que le garantizaba por 10 años el monopolio para imprimir y comerciar libros en el Nuevo Mundo. Con esas condiciones materiales aseguradas, Kronberger su suscribió con Pablos, uno de los operarios de su taller en Sevilla, un contrato general fechado en junio de 1539. Pablos llegó a México con su esposa Jerónima Gutiérrez, con un tirador italiano de nombre Gil Barbero y un escalabro negro de nombre Pedro. El apellido Kronberger se mantuvo en los impresos de su taller hasta que murió en el año 1540 aunque Brígida Maldonado, su viuda y uno de sus hijos continuaron con el negocio familiar entre esa fecha, 1540 y el año 47. Pablos pidió a la corona la finalización del privilegio exclusivo que se le había concedido a su patrón, solicitud que fue atendida en 1548, cuando comenzó a aparecer el nombre de Pablos en los impresos americanos. A pesar de la relativa precariedad del material y del equipo con que contaba, a Pablo se le deben notables obras doctrinales y gramaticales en lenguas indígenas, las primeras ediciones musicales de Nuevo Mundo y publicaciones de uso universitario, además de pliegos sueltos. Los estudios bibliográficos existentes le atribuyen a este impresor haber publicado alrededor de 60 documentos conocidos o de los que solo se presume su existencia. Sin embargo, algunos investigadores discrepan sobre cuántos libros imprimió, por lo tanto oscilan entre 40 y 45 obras, las que con certeza fueron producidas por él durante el período en que fue el único impresor del Nuevo Mundo. El segundo impresor de México llegó contratado por el propio Pablo para realizar tareas de grabado y fundición de letras. Antonio de Espinosa, arribó a la Nueva España en 1551 junto con el prensista Tomé Rico y el cajista Juan Muñoz. La impronta de Espinosa se notó inmediatamente en las publicaciones de la casa de su patrón, porque a los tipos góticos, que eran los únicos con que contaba el italiano, se le sumaron las letras romanas y las cursivas, así como un conjunto importante de nuevas imágenes. Entre los impresos que Pablo los impresos, perdón, que Pablo hizo con la participación de Espinosa, están dos obras de Fray Alonso de la Veracruz, Sumularum y la Dialéctica Resolutio y los comentarios in Ludovico Vives, mejor conocida como Los diálogos de Cervantes de Salazar, todos ellos aparecidos en 1554. La Dialéctica tiene una portada arquitectónica que presenta la estructura y la forma de un pórtico o edificio, que en este caso es de estilo renacentista. Esta imagen, al igual que otras de Pablos, había sido usada con anterioridad en Europa, concretamente por el impresor inglés Edward Richard en 1549, de lo que han dado cuenta las iniciales E y W al pie del grabado. Pablos usó, además, en la edición de 1559, del diálogo de la doctrina cristiana en lengua de Michoacán de Maturino Gilberti este este mismo grabado tras algunos años al servicio de Pablos Espinosa gestionó ante las autoridades españolas el final del monopolio con su patrón el permiso de abrir una oficina propia le fue concedido y laboró entre 1559 y 1576 Espinosa dio a luz numerosas obras como la Gramática Maturini de 1559, la primera gramática escrita y publicada en el Nuevo Mundo, y una de las piezas clave de la trilogía lingüística preparada por el franciscano Maturino Gilberti, los confesionarios en lengua mexicana de Fray Alonso de Molina, uno breve de 1565 y otro mayor de 1569, y el Graduale Dominicale de 1576, libro financiado por otro impresor. Pedro Ocharte. La imponente corona de flores del grabado de la portada del libro de Fray Alonso de Molina, impresa en rojo y negro, fue usada por Pablos, además, en la edición del Confesionario Breve en Lengua Mexicana y Castellana del año 69 y en la Instituta Ordinis de Ate Francischi de 1567. La imagen nos permite señalar que esta clase de grabados no fueron solamente usados con fines literarios o doctrinales, sino también como modelos para otras artes e industrias, como por ejemplo la arquitectura. Una corona de flores de idéntico diseño se ve en el fresco de la bóveda del refectorio del convento de San Agustín de Acolman, del mismo modo que otros grabados de impresos mexicanos y europeos del siglo XVI se usaron en la decoración de numerosos espacios conventuales y construcciones arquitectónicas de México. Espinosa fue el primer impresor en América que empleó una marca tipográfica, insignia que era habitual entre los impresores del viejo mundo. Con la misma finalidad de indicación, Enrico Martínez recurrió a una imagen que habían usado dos impresores en España. Martín de Montes de Oca en Sevilla entre 1553 y 1570 y Guillermo Druy en Madrid entre 1578 y 1589. Estos elementos gráficos que pueden presentarse en el inicio, en la portada o al final de los libros, en el colofón, cumplen una función similar a la de los logotipos de una editorial moderna. Hacer visible ante los lectores y clientes un sello de identidad. Y de calidad. Además de la renovación en el surtido de letras y capitulares que se observó en los impresos mexicanos tras el arribo de Espinosa, también se aprecia la diversificación y mejoría del repertorio de grabados, muchos de los cuales muy posiblemente son de su autoría, como los escudos heráldicos que presentamos en esta, en esta imagen. El tercer impresor de la Nueva España, fue Pedro Ocharte quien llegó en calidad de mercader, actividad que desarrolló junto con la de, de impresor entre 1563 y 1592. Con él se suma una tercera vertiente cultural a la historia de la imprenta local. Ocharte era de nacionalidad francesa y había nacido en Rouen en 1531. Tuvo relación con Pablos y se casó con una de sus hijas, María de Figueroa. A la muerte de su suegro, le alquiló el taller a su suegra, Jerónima Gutiérrez. Ocharte ha pasado la historia por su audacia y visión comercial y por su desgracia personal, ya que protagonizó uno de los primeros casos de juicios inquisitoriales en México vinculados con el mundo del libro. Fue procesado a causa de la impresión de un sumario de la Virgen de Rosario con un texto considerado herético y tiempos después un competidor en el oficio de fundidor de tipos lo acusó de ser luterano. El proceso inquisitorial y el encarcelamiento de Ocharte duraron de 1572 a 74 y en ese trance su segunda esposa María de Sansoric tomó las riendas de la imprenta. Luego Ocharte se asoció con los impresores Antonio Espinosa y Antonio Ricardo y de esos vínculos se conservan obras de impresionante belleza y enorme valor cultural y lingüístico. El Graduale Dominicale, eh, datado en 1568, y la Doctrina Cristiana en lengua mexicana de Alonso de Molina, del 78. También publicó La Salmodia Cristiana, el único libro impreso conocido de Fray Bernardino de Sahún, publicado en 1583. Uno de los elementos a destacar de Ocharte es que él mismo financió varias de las ediciones que publicó, hecho que marca un cambio en el modelo de patrocinio que hasta entonces se había ensayado en la imprenta mexicana. Algunas de las piezas que distinguen su producción tipográfica son ediciones musicales, tesis y hojas sueltas y publicaciones de otros géneros, como lo que estamos viendo en pantalla, los Diálogos Militares publicados en el año 1583 y la Instrucción Náutica del año 87, ambos del autor Diego García de Palacio, así como también eh, la Ópera Medicinalia de Francisco Bravo de 1570 y el Tratado Breve de Medicina de Agustín Farfán de 1592. Esta doble página de los Diálogos Militares llama la atención por el uso de los grabados en madera que ofrecen los esquemas de balística útiles en aquella época. Aunque no llevan firma, como es usual en muchos de los grabados silográficos mexicanos del siglo XVI, por la fecha de publicación de la obra, informaciones de archivo que tenemos, es posible atribuirlos a Juan Ortiz. Esta es una hipótesis. Si seguimos la secuencia cronológica, de los impresos mexicanos del 16, encontramos a la primera mujer impresora americana, Jerónima Gutiérrez, viuda de Juan Pablos, quien firma junto con su yerno Pedro Ocharte el Salterium Corale, cuyo único ejemplar se encuentra en la Lilly Library de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, ejemplar que fue dado a conocer, digamos, este hallazgo, la, eh, fue dado a conocer por la doctora Rosa María Fernández de Zamora. Pedro Bali, el cuarto impresor que vamos a encontrar en los impresos mexicanos, nació en Salamanca en una familia que eh, el eh, mismo se dice de origen francés. Viajó a América en 1569 para desarrollar tareas de mercader de libros y de encuadernador, oficios que lo pusieron en el circuito editorial porque además de tipógrafo también fue distribuidor de tinta y papel. Bali publicó obras entre 1574 y 1600 la primera de las cuales fue El Arte y Diccionario en Lengua de Michoacán de Juan Bautista de Lagunas. También publicó gramáticas en Mixteco y náhuatl, por ejemplo, en 1593 y 95, respectivamente, La Vida de, del Bienaventurado San Francisco, traducida en náhuatl por Alonso de Molina, del año 77, y La Doctrina Cristiana, muy útil y necesaria en lengua. Mexicana y castellana del 78. A él se le han atribuido aproximadamente 70 publicaciones, entre obras de largo aliento, decimos voluminosas, hojas sueltas y tesis, de hecho, fue el responsable de dar a luz la primera tesis de la Real y Pontificia Universidad de México en el año 1584 y numerosos formatos jurídicos. Antonio Ricardo fue, luego de Pablos, el segundo impresor de origen italiano que laboró en México llegó a la capital de la Nueva España en 1577 y se instaló junto al Colegio de San Pedro y San Juan, donde residían los jesuitas, orden con la que tuvo vínculos comerciales muy estrechos. Una de las primeras publicaciones que dio a luz fue El Sermonario en Lengua Mexicana de 1577 y además imprimió eh, libros académicos de medicina como la suma recopilación de cirugía con un arte para sangrar y examen de barberos de Alonso eh, de Alonso López del año 1578 y el tratado breve de anatomía y cirugía de algunas enfermedades que más comúnmente suele haber en esta nueva España de Farfán del año 1579 laboró en México hasta el año 1579 y dio a luz una docena de obras en su mayoría de naturaleza religiosa y académica. Ricardo ejemplifica a cabalidad el perfil del impresor trasumante. Literalmente fue todo un trotamundos. En 1581 se trasladó a Lima, donde nuevamente estableció relación con los jesuitas. En el año 1584 sacó a la luz la pragmática sobre los 10 días del año relativa al cambio del calendario juliano al gregoriano, que lo convirtió en el primer impresor de Perú, donde estuvo activo hasta el año 1605, año en que dejó su imprenta en manos de otro, del segundo impresor del Virreinato del Perú, Francisco del Canto. Además de la viuda de Pablos, la siguiente mujer que encontramos al frente de un taller tipográfico, y que aparece en sus datos en un impreso, fue María de Sansoric la segunda mujer de Ocharte. Ella fue la responsable de la oficina durante el proceso inquisitorial que purgó Pedro en la década de los 70. Tras la muerte de este, nuevamente se hizo cargo del taller y aparece en un par de publicaciones. La gramática Libri III de Manuel Álvarez de 1594 y la segunda part calendari de 1597 firmada está en conjunto con el cajista flamenco Cornelio Adrián César del que presentamos esta imagen. Esta obra es un ejemplar único, es un pliego eh, extendido y se conserva en la Biblioteca Nacional de México. El taller de Ucharte se trasladó al convento de, ah, perdón, se trasladó a Santiago de Tlatelolco y allí permaneció en manos de sus herederos. En ese contexto es importante mencionar al nacido en Flandes, Cornelio Adrián César que trabajó como cajista en varios talleres entre 1597 y 1633 y colaboró además con varias viudas. César poseía conocimientos previos de tipografía y fundición de letras adquiridos en la ciudad holandesa de Leiden, en la casa que tenía en aquella ciudad un pariente político de Cristóbal Plantino, el patriarca de la afamada familia de impresores de Amberes. César llegó a México en 1595 y, al igual que Ocharte, tuvo problemas inquisitoriales y purgó una condena en Tlatelolco, donde, según él mismo manifestó en una quejosa carta ante las autoridades virreinales, fue obligado por el guardián del establecimiento a enseñar sus conocimientos técnicos en tipografía a los indígenas que residían ahí. En el juicio inquisitorial de César, su intérprete fue otro impresor. Quien va a cerrar la nómina de impresores del siglo XVI, que fue Enrico Martínez. Y este se vio beneficiado por la imprenta del flamenco y la pondría en marcha poco tiempo después. Los herederos de Ocharte, Melchor y Luis, imprimieron obras en el taller que Mariette había establecido en Tlatelolco. A Melchor, quien laboró entre 1599 y 1605, se le debe la publicación del Confesionario en Lengua Mexicana de 1599 y a ambos, en conjunto, eh, la, la producción de las advertencias para los confesores publicadas en 1601 de la mano de la pluma de Fray Juan Bautista. Cierra la nómina de impresores del siglo XVI, Enrico Martínez, quien nació en Hamburgo y era hablante de alemán, latín, castellano y flamenco. A consecuencia de su labor de traductor en la Inquisición, Martínez tuvo en custodia la imprenta de César y la trabajó entre 1599 y 1632. Llegó a la Ciudad de México en 1589 con el nombramiento de cosmógrafo del rey, pero también a causa de sus vínculos políticos obtuvo el encargo de desarrollar el desagüe de Huehuetoca en el Valle de México. Esas actividades ingenieriles lo llevaron a realizar mapas y esquemas y a trabajar en relación estrecha con las autoridades locales y con diversos miembros de las élites culturales de su época. Las obras que Martínez publicó en el siglo XVI fueron fundamentalmente tesis y varios libros singulares como el Compendio de las Excelencias de la Bula de la Santa Cruzada en lengua mexicana de 1599 y ya en el siglo XVII publicó el Reportorio de los Tiempos eh, en el año 1606, del cual él mismo fue autor, así como el Vocabulario Manual en Lengua Castellana y Mexicana de Pedro Arenas, salido en 1611, que será una de las obras en lenguas indígenas con más reimpresiones durante todo el periodo nuevo hispano. Desde luego, los nombres que se mencionaron no fueron los únicos que trabajaron en las imprentas. Por ejemplo, la participación de indígenas en la producción de libros, tanto manuscritos como impresos, se manifestó de múltiples maneras. No solamente fueron, como sabemos, por muchas eh, referencias de los trabajos de Fray Bernardino de Sagún, colaboradores de religiosos y de autoridades civiles en calidad de informantes, traductores o correctores, sino que también participaron en la configuración material y visual de las obras. Además de las habilidades de escritura y caligrafía, es posible encontrar referencias sobre las actividades tipográficas y las habilidades en las artes del libro de los indígenas, como por ejemplo en el prólogo del sermonario en lengua mexicana de Fray Juan Bautista, publicado en México por Diego López Dávalos en 1606, donde el autor señala, cito, Diego Adriano, natural de esta ciudad de Tlatilulco, fue muy gran latino y tan hábil que aprendió a componer y componía en la imprenta en cualquier lengua tan bien y tan expeditamente como lo pudiera hacer cualquier maestro por diestro que fuera en este arte. Más adelante, Bautista da otros nombres. Cito, no me ha sido de menor importancia la ayuda y continua comunicación de Agustín de la Fuente, también natural de Santiago de Platilulco y maestro del Colegio de la Santa Cruz, el cual, por deseo de ver impreso el sermonario que escribió, ha aprendido a componer y compone admirablemente, y así va casi todo compuesto en la imprenta por él, que no ha sido de poca ayuda para que vaya bien correcto, que no lleva rata de importancia. Fin de cita. Finalmente, algunos indicios del lenguaje dan pistas del conocimiento que los indígenas tuvieron sobre temas de la cultura escrita y de las artes del libro tras el contacto hispánico, ya que al revisar varios de los diccionarios de la época, como por ejemplo el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de, de Córdoba, impreso conjuntamente por Ocharte y Ricardo en 1578, es posible encontrar expresiones para describir objetos, algunos de los cuales no habían sido conocidos en América antes del contacto. Por ejemplo, hay traducciones de la palabra cartilla o prensa para referirse específicamente a la prensa de, de imprimir. Términos que se suman a palabras como, por ejemplo, lector, papel de estraza, pluma de escribir, tinta y tintero. Con estas pequeñas noticias, vemos cómo arrancó a tambor batiente la imprenta tipográfica en México en el siglo XVI y que va a plantear alguna de las. Um, encrucijadas o formas del negocio del libro durante todo el periodo colonial. Muchas gracias. hello again, welcome back. bienvenidos de nuevo. Eh, en esta ocasión, yo estaré a cargo tanto de la interpretación como de la moderación. entonces, eh, eh, para que si tienen preguntas, las dirijan por favor a unam uk. ahí pueden eh, escribir sus preguntas. if you have any questions, please direct them to unam uk. Um, thank you very much. Well, it is my great, great honor and happiness to, to be here with you today, uh, Marina Garone. I'm going to introduce her first, and uh, then uh, there will be uh, a few comments from my part, and then we will proceed to the questions. Entonces, Rocio, permítame un momentito. Voy a presentar a la doctora Marina Garone Gravier. Ella eh, nació en Argentina, pero ha vivido muchos años en México y es un gran gozo para nosotros celebrar el décimo aniversario del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, we're celebrating let us recall the 10th anniversary of the Bibliology Seminar uh, at, at the Institute of Bibliographic Studies. Ella es diseñadora de comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana She studied graphic design at uh, uh, Mexico's UAM. Um, UAM, that is. Uh, she also studied her master's in theory and history of design, teoría e historia del diseño, uh, and, and uh, she's a doctor in the history of art for the National Autonomous University of Mexico. Doctora en historia del arte por la UNAM. Um, es investigadora titular definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Donde fundó y coordina desde, desde 2012 el seminario interdisciplinario de bibliología que mencionaba yo hace un momento. So she is a researcher at the Institute for Bibliographic Research at UNAM, uh, where she founded and has directed since 2012 the Bibliology Seminar. Um, también es investigadora del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. She is also a researcher. For this Institute of Aesthetic Research and Design and Art for the University of Buenos Aires in Argentina. And she is founder of the uh, Red Latinoamericana de Cultura Grafica, of the Latin American Network of Graphic Culture, along with Dr. Uch. Sorry about that. Um, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. She's a member of the National Research System Level 3, which is the highest. Uh, y es delegada uh, de Mexico ante la Society for the History of Authorship, uh, reading and publishing SHARP. Um, she represents Mexico uh, at SHARP. She has received numerous recognitions and uh, prizes such as the Medalla al Merito Universitario, a medal to university merit, uh, Medalla Alfonso Caso, the Alfonso Caso Medal as well. The, the prize to the best doctoral thesis, El Premio a la Mejor Tesis de do Doctoral en Antropología Social, Premio García Cubas, the García Cubas Prize uh, for scientific uh, research uh, through her book, Typography in Mexico, Por Su Libro, La Tipografía en México. Um, también su libro, el que nos mostró durante la conferencia, Libros e imprenta en México en el siglo XVI, eh, ganó un premio, eh, premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, eh, signos, letras eh, y tipografías en América Latina. Este, um, that's another title of her book. Uh, I'm, I'm, I'm swerving a little bit between English and Spanish, but uh, uh, you, get, you get the drift. Um, iniciativa Editorial del año 2020 por el proyecto Podcast Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Ha sido merecedora de la beca hofnitz -Milken, milken Center for Typography de 2000, en 2021 y la Mark Samuels Lasner Fellowship in Printing History uh, de, también 2021, concedida por the, Amer the American Printing Society Association, APHA. Um, marina this is i know this is uh, just a small part of, of your very very rich and productive curriculum nos da mucho gusto presentar esto que es una parte pequeña de, de tu muy muy distinguido y enriquecedor currículum. Eh, bueno además de agradecerte eh, por esta colaboración que nos permite presentar nuevamente el ciclo ¿no? de, de conferencias que se presentó como parte de la conmemoración del décimo aniversario de, del seminario de bibliología, poderlo ofrecer eh, en, con subtítulos en inglés en, en, un, en un contexto inglés eh, y creando vínculos. ¿no? Para, para eso. Thank you very much, Marina, for, for this opportunity. We are truly honored. and we recognize the, the, the great affinity that exists with the, um, the british passion for book history and the work you and, and your colleagues are doing. no, la, la pasión británica por, por la historia del libro y lo que realizan dentro del, del seminario de bibliología. ¿no? y well, um, después de ver eh, tu, tu presentación, vienen a la mente numerosos temas, puntos de contacto que solamente quisiera tocar algunos de ellos. Eh, eh, I would like to, to pick up on, on just a few of the ideas that come to mind when listening to, to this very necessary history of, of the printing press in, in Mexico. No es eh, muy necesaria esta historia de la imprenta en México. Um, the multinational character of the printing enterprise in general, ¿no? Que es una empresa y la palabra empresa tiene ahí su vinculación etimológica, ¿no? eh, una empresa multinacional en donde desde un principio hay gran participación, claro, los, los estados nación como los conocemos ahora no existían. Uh, countries uh, as we know them today did not exist as such. Pero sí un, hay una circulación muy interesante de, de, de la tecnología y ya posteriormente de, de los libros impresos. ¿no? A very interesting circulation of knowledge, of technology, and later on of printed books. Um, eh, subrayo la conexión con Edward Whitchurch, el, el eh, impresor inglés. Um, Uh, the connection with Edward Whitchurch, the, the the English, I would say, printer, but also the presence of Frenchmen, Italians, Spanish, um, we might say Belgian or uh, Netherlandish uh, nationalities, uh, the German one as well. No, um, por un lado eso, no, la presencia de. además de los españoles, de franceses, el inglés de alguna manera indirecta tal vez, eh, flamencos, italianos, etcétera, alemán, ¿no? Entonces está esta sensación multinacional de eh, la, la, la labor de la imprenta. Eh, y en segundo lugar, la diversidad de temas, ¿no? Temas teológicos científicos, medicinales específicamente, filosofía moral, eh, lingüísticos, ¿no? la importancia de todas las publicaciones lingüísticas eh, bilingües también o multilingües, eh, los textos astronómicos y su vinculación con la, pues con la agricultura, ¿no? también eh, sermon, bueno, y todos los derivados de, de, la, de la parte religiosa, sermonarios, confesionarios, etcétera y textos históricos, ¿no? También como la cuestión de las cruzadas. And the, the diversity of topics as well. So, theologic, scientific, medical, linguistic, astronomical, uh, and historical. Y un poco también la idea eh, que se empieza a rescatar más en, en la actualidad acerca del papel de la imprenta para eh, impulsar, por ejemplo, la guerra Santa, las cruzadas, ahora que, que hablabas de, de, de esto, eh, de este libro de las cruzadas, que se, que se imprimió tempranamente, ¿no? Como uno de los primeros libros, y, eh, se, ar, se argumenta en la actualidad, ¿no? que, que ese fue uno de los usos más eh, destacados, ¿no? de, la, de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Con la guerra contra los turcos y que no se suele decir de esa manera, ¿no? Entonces, eh, Uh, the Crusades, the presence of the Crusades from the beginning, from the inception of the, of the printing technology, and, y todo esto presente en México. Me, me llama muchísimo la atención también la, las historias de estos dos eh, impresores juzgados por la Inquisición por eh, eh, sospechas de difundir el pensamiento luterano, que es estaba el hervidero en Europa y cómo llega a, a, a tierras mexicanas. Entonces, bueno, Marina, te cedo la palabra para que puedas comentar algunas de estas cosas y después pasamos a los demás, por favor. Muchas gracias, Ana Elena. Eh, muchas gracias a UNAM Reino Unido y en su vínculo también con la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública de Jalisco por hacer justamente la sinergia académica que mencionas. Eh, una de las cosas que nos interesa en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología es hacer una difusión extensa del tipo de trabajos, líneas de investigación que nosotros llevamos adelante y que eso no se quede dentro de los muros, sino compartirlo. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que se han conectado nuevamente el día de hoy para oír esta presentación que como señalé, es una, un recorte eh, muy breve de, eh, de tres siglos de, de imprenta eh, de la, en la Nueva España, pero también un compendio de, de informaciones que, que personalmente he investigado, pero que también muchísimos colegas han contribuido a esto, porque realmente hay una escuela eh, muy robusta mexicana de estudios del libro. Eh, y de la imprenta y en ese sentido creo que también es una eh, es muy grato ver cómo uh, se ha crecido eh, en México para el estudio y se sigue avanzando para el estudio de la de la imprenta tipográfica sí a ver si traduzco en resumen eh, Marina es thanking all of you for being here as well as the organizers including UNAM UK and the University of Guadalajara For the for the opportunity and um, also celebrating the rich tradition of history of the book studies in Mexico mm -hmm. gracias bueno de las eh, de las cosas que, que señalaste en tu comentario eh, sí me gustaría eh, mencionar que este primer siglo de imprenta tipográfica en en México en la Nueva España eh, es muy rico porque digamos ya anticipa una internacionalización del libro una primera gran globalización eh, de la cultura a través de, del libro no solamente el libro impreso y producido en suelo mexicano sino como se ha anticipado como se ha mencionado en las ponencias previas en la circulación de libros impresos eh, la, inclusive eh, la, la importación de libros antecedió a la imprenta tipográfica. Entonces hay que ver este fenómeno de la producción editorial siempre en maridaje con dos fenómenos, otros dos fenómenos. La importación del libro de, en la carrera de Indias y la producción de libros manuscritos. Es muy importante que no miremos solamente una parte de la cultura escrita, sino que durante todo el periodo colonial el manuscrito y el impreso fueron dos. Eh, fueron una tenaza cultural. Es decir, voy a decir una obviedad, pero no había radio, no había televisión. Los medios de, de circulación fundamentalmente eran eh, los escritos, impresos o manuscritos. Entonces, eh, es muy importante para poder entender cuál era el margen de lo que se imprimía, entender que también había cosas que permanecían manuscritas y por otro lado había una importante producción importada de prensas de distintas latitudes eh, europeas. entonces, méxico sí fue un espacio muy eh, permeable a la cultura escrita desde el principio. perfecto. Um, muy bien. Uh, on the first century of the typographic press, of the printing press in mexico, new, that is new spain, um, it is one of the first moments of the globalization of culture through the printed book. Um, book circulation is not limited, of course, to the, the arrival of the printing press, but uh, she punctualizes very carefully the importation of books from, from Europe, printed books from Europe, and the production well of printed and manuscript books I, I dare say, and the production of manuscript books as well, no? uh, which is very, very important to, for, uh, to establish the reception for uh, book culture, en The New Spain. Uh -huh. Por otro lado, eh, dentro de esta perspectiva global, y no es, no es un anacronismo decir que es una globalización, de hecho, varios autores como Serge Grushinsky y el propio Roger Chartier han planteado que eh, hubo varios elementos tecnológicos, entre ellos la imprenta, y bueno, también es la tesis de Elizabeth Einstein de la imprenta como agente del cambio. Que los libros permitieron esta primera globalización, no solamente de la cultura en general, sino de muchos elementos tecnológicos. Los conocimientos de eh, construcción de navíos, los conocimientos de las nuevas eh, tecnologías de cultivo de la tierra y la imprenta tipográfica, además de todos los aditamentos para hacer guerra fueron algunos de los elementos eh, importados y que tuvieron y se asentaron muy rápidamente acá. Entonces, uh -huh. estamos hablando de tecnologías de punta en ese momento. La imprenta llega a América uh -huh. menos uh -huh. de 100 años después de haber tenido su aparición en Europa y en esa medida hay que verlo como una verdadera revolución. Y esto uh -huh. tiene que ver con esos procesos de control territorial, dominio territorial y de alguna manera explica mm -hmm. algunos productos eh, di, digamos de los, del catálogo editorial de estos eh, impresores antiguos. Sobre eso puedo hablar de, mm -hmm. un poquito más después. Ajá, mm -hmm. uh -huh. perfecto. Um, she points out that several authors like Ruszynski and uh, Roger Chartier, have pointed out this phenomenon of globalization and how books in a way enabled this first moment of globalization. Things such as shipbuilding or new technologies for agriculture or war um, all of these circulated uh, through the printed word um, these were the, at the top of their game that is the most advanced thing within all these sciences were in the printed books and so it is also remarkable that not even a century had passed between the establishment of the printing press in europe when the press was uh, established in the new spain Así que todos los procesos de control territorial y de establecimiento de fronteras también estaban relacionados con esto. Mm -hmm. eh, otro elemento que señalaste y que mm, llegó a implantarse en un terreno fértil es esta mm, multiculturalidad, al menos de origen, de los impresores, eh, los primeros impresores eh, europeos, a, la procedencia variada de localidades que tiene un impacto en cosas muy operativas y concretas de la imprenta que tiene que ver con el cuidado editorial y tipográfico de los textos uh -huh. si podemos definir que por su origen los impresores eran si no multilingües al menos bilingües en muchos casos esto se relaciona con algunas de las preguntas que hay en, en el chat sobre uh -huh. la preparación uh -huh. de los impresores que podemos hablar un poquito más en detalle sobre eso, pero uh -huh. quiero hablar del fenómeno lingüístico, porque la una parte muy preponderante de la imprenta tipográfica mexicana fue la edición bi y multilingüe. Nosotros llegamos a tener hasta ediciones trilingües, no? Eh, textos en castellano, náhuatl otomí, o en sotzil español, eh, castellano y, y náhuatl. Esto hace que el conocimiento que tuvieran estos impresores era, era delicado. No estoy diciendo que los impresores del siglo XVI supieran lenguas indígenas, pero estamos hablando de una imprenta con un alto grado de complejidad lingüística. Tenemos inclusive ediciones multilingües en México antes que en Europa. Tenemos ediciones en lenguas vernáculas antes de lo que se publicaron. Muchas obras en Europa. Entonces quiero poner mm -hmm. también aquí el foco de esa eh, okay. versatilidad, esa flexibilidad y esa ese alto grado de expertise y complejidad que se dio en las imprentas tipográficas mexicanas. Okay. Okay. Um, uh, Marina is explaining the, the multicultural dimension of the, the first European printers who, who were established in the New Spain. they came from many different locations and they were especially careful in the design and the typography of these texts they were often bilingual themselves or polyglots they spoke many different languages as we have seen and um, the linguistic aspect of the early printed books in, in the new spain is remarkable um, there were several books that were published not only in two but in three languages and in many different languages depending on on the region of Mexico, they did not necessarily speak the, the indigenous languages of Mexico themselves, but they did have this uh, high sophistication regarding everything that had to do with language, and so they uh, very, very careful about precision. Another very interesting fact that Um, these editions were being printed in vernacular languages sometimes even sooner than they were in Europe mm -hmm. Gracias. Um, y sobre esto, después también podemos hablar, es importante tener en mente que eh, estamos en un momento del uso del castellano y de otras lenguas de los usos ortográficos no normalizados. Y esto es importante tomarlo en cuenta en dos dimensiones. Primero, porque el tipo de registro de lengua del castellano o de otros términos, inclusive el náhuatl, están en proceso de cristalización, es decir, sus normas no solamente gramaticales, sino ortográficas, se están fijando en ese momento. Entonces, esto, este, este comentario aplica a dos dimensiones. Primero, cuando nosotros vemos los libros impresos, tenemos una concepción contemporánea muchas veces de una ortografía estática, ya como una foto fija. Esos libros están con ortografías uh -huh. móviles. Es importante tomar eso en cuenta para que no, no observemos erratas en los libros que en realidad no son erratas o no siempre. Y también es importante pensarlo para la documentación notarial o de archivo. Porque un elemento, y que también viene a colación de un comentario que hace el profesor Durruti, que tengo el gusto de conocerlo de otros ciclos, es uh -huh. sobre la inestabilidad de las ortografías de los nombres uh -huh. propios de los personajes. Entonces... No tenemos que asustarnos o preocuparnos si Enrico Martínez va con H o, o sin H en algún lugar, porque a lo largo de la documentación notarial lo vamos a ver de muchas formas. Una cosa es cómo esté en el libro impreso, aunque sea impreso uh -huh. por él. Puedo poner por caso eh, las impresoras que he trabajado en el siglo XVIII, que en distintos documentos notariales firmados por ellas su ortografía es distinta entonces este comentario es importante para quienes están interesados en estados de lengua no creer que todo lo que estamos viendo de una manera u otra puesta son errores porque los, inclusive los nombres propios son muy móviles para ese momento perfecto okay it's important to to remember that at the time spanish uh, spelling orthography and grammar were not stable The, the printing press in a way that does that. Uh, it, it promotes the stabilization of languages. And uh, so it is in a process of um, crystallization or stabilization. Um, grammatical rules as well as spelling rules um, are not fixed. So you may find many different ways of, of writing in that sense so that we must not consider mistakes. Um, contemporary books are standardized. Which is not the case for early printed books, and certainly not uh, early printed books in, in the new Spain. Um, even legal documents have these inconsistencies, which, well, they're inconsistencies to us from our, our perspective, but that was not the case uh, at the time. Pues por lo demás, eh, hay una serie de datos que todavía necesitamos desentrañar. Respecto de eh, estos impresores y de otros, eh, se ha avanzado muchísimo en los estudios de archivo y documentaciones notariales, pero eh, no está terminado ese trabajo. Hay muchas paleografías, muchos materiales que aún eh, tenemos que revisar para distintas facetas del estudio del libro y la imprenta en general, especialmente lo referente a aspectos económicos, porque tenemos. Eh, muchas veces huecos en las series, entonces hay algunas informaciones sobre precios, costos o procesos productivos que no tenemos eh, suficientemente clarificados. Una de las cosas que a mí me interesó, al menos no es el, la el único enfoque, pero que me ha interesado en esta ponencia, es tratar de aproximarnos a la imprenta, no solamente desde los objetos materiales que produce, sino también desde una perspectiva social para ver quiénes son esos impresores e, y plantear en algunos casos a nivel de su comportamiento editorial como hipótesis cuáles fueron algunos de sus intereses. A veces tenemos una perspectiva muy lineal de que solamente hacían un encargo de una determinada autoridad. Lo que sí podemos ver con algunos de estos impresores es que eh, en algunos momentos tenían iniciativas personales, inclusive patrocinaban ellos mismos ciertas ediciones, y en algunos casos tenían un cuidado material muy particular, algunos de ellos tenían verdadera fruición por las imágenes a, a cambio de otros, y eso eh, va marcando tendencias o perfiles distintos de estos impresores que en algunos casos fueron también... editores uh -huh. um, okay there is still a lot that we do not know about the printers there is much research left to be done because of the different paleographies the different registers uh, the cost of production which are really important as well and in general the social dimension of, of uh, the printing world um, in particular um, who who were doing these uh, commissions, the commissions that were um, commissioned by the authorities or sometimes by initiative of the printers themselves who took special care or may have taken special care of certain images, um, different tendencies and different profiles for, for each one of them. Mm -hmm. Perfect. Muy bien. Muchas gracias. No sé si, si deseas agregar algo o pasamos a. Uh, um, a las personas. Yo prefiero responder uh -huh. las preguntas de quienes nos acompañen Perfecto. o Perfecto. si quieren este, eh, sugerencias, comentarios, críticas este, para da, para para responder sus inquietudes. Claro que sí. Entonces, en primer lugar, cedo la palabra a Rocío Sánchez, por favor, que tienes desde hace rato levantada la mano. Adelante, Rocío. Hola Qatar, buenos días y buenas tardes, Doctora Marina, un gusto y pues qué triste que sea muy breve el tiempo porque veo que su trabajo es maravilloso y, y creo que lo que nos queda es como pues consultar sus obras para introducirnos un poco más a la tipografía y el mundo que ha investigado. Eh, dos cosas, um, una, yo le, le llamo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y tenemos un fondo que es de José Toribio Medina, que es como la segunda parte de su colección en cuanto a recolectar libros impresos, estos primeros libros de América. Eh, la primera parte del acervo está en Chile y nosotros tenemos como una segunda etapa de recolección de libros. Y entonces eh, me gustaría saber si hay algún lugar donde le pudiéramos escribir porque nos, nos resultaría muy interesante que nos visitara para que conociera el fondo y nos inculcara un poquito más como este tema de la tipografía, pero directamente sobre las obras. Y la segunda eh, presentó casi al inicio de la, del video un listado de los impresores que iban como por años y cuántas obras tenían eh, eh, pues registradas, donde podríamos eh, ver este listado. Gracias. Gracias a ti, eh, Rocío. Eh, muchísimas gracias. Eh, es fundamental eh, la biblioteca y el fondo que ustedes tienen para quienes nos acompañan y no saben quién es José Toribio Medina. Les digo que es uno de. Ahí tenemos una playa de, de bibliógrafos muy impres, impresionantes, eh, verdaderamente portentosos. Parecía que tenían clones porque hacían tanto trabajo uh -huh. eh, en, en una época donde no había internet ni nada, era pura fichita. Eh, él es de origen chileno, y eh, a él debemos eh, los ocho tomos de la imprenta en México, el, 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 tomo, el tomo de la imprenta en Puebla, la imprenta en Guatemala, la imprenta en Lima, la imprenta en el Río de la Plata. Realmente lo que él hacía era el, un listado nominal siguiendo la bibliografía enumerativa clásica de autor, título y pie de imprenta. Y en algunas oportunidades daba también descripciones morfológicas del tamaño de los libros en cuarto, octavo, dieciséisavo folio, infolio. Decía si tenía si iba a dos tintas, decía en qué lenguas estaban y si había sido mencionado o registrado en otra bibliografía. Eh, es muy importante para el estudio de, la, de los libros en la Nueva España, la obra de Medina, porque lo, digamos que fue el pie de cría a partir del cual después se hicieron una serie de adiciones. A él le antecedieron otros bibliógrafos, empezando por el, digamos, uno de los padres de la bibliografía clásica mexicana, que es José Diego de Ayeguren, luego estuvo Beristáin y Sousa, y tenemos otros bibliógrafos como Nicolás León, o Vicente de Paula Andrade, que hicieron bibliografías específicas para el siglo, siglo XVII o XVIII. Sin embargo, Medina abarcó el periodo colonial con concreto, eh, completo. Eh, respondiendo a tu pregunta para ti y para cualquier persona que me quiera hacer consultas, me pueden escribir al correo electrónico mgaroneunam.mx. Ese es mi correo institucional y yo no soy tardada para, para responder los correos me, y me interesa. Las obras, como dije antes, están disponibles para descarga gratuita. Los invito a que vean el sitio del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la sección de publicaciones digitales, donde están también las de muchos de mis compañeros. Hay trabajos para todos los gustos y sabores de muchas líneas de trabajo que se, traba, que se desarrollan en el instituto con relación directa con la Biblioteca y la Hemeroteca eh, Nacionales de México. Um, ¿Me hiciste alguna otra pregunta? Espérate. ¿Me hiciste alguna pregunta que no te estoy respondiendo? Sí, la, el listado del inicio de la ya, presentación. Ya, bueno, eh, te... Ese listado está compuesto por dos secciones. Las puedo, las puedo compartir por correo si las quieren. Es, un estudio, es un, una comparación de dos fuentes. Una fuente muy importante es la tesis doctoral de la doctora Rosa María Fernández de Zamora. Ella es académica de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Eh, el IBI es un instituto hermano del, del nuestro, el IBE. Eh, y ella. Hizo un trabajo de rastreo y registro de todos los eh, impresos mexicanos eh, del siglo XVI en bibliotecas eh, alrededor del mundo. De hecho, a ella le debemos justamente una de los documentos y la mencioné con nombre y apellido, que fue la primera persona que identificó el, un impreso a la limón entre la uh, viuda de eh, Pablos, Juan Pablos, y Pedro Charte. Que Pedro Charter era su, su yerno. Eh, ella tiene una, una relación de obras, pero desde que ella hizo su tesis, que fue el año 2009, si yo no estoy equivocada a la fecha, ha habido nuevos hallazgos a cargo de otros investigadores. Por ejemplo, eh, la maestra Elvia Carreño, académica del Instituto eh, de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ella es latinista y es una experta en, en muchos temas, es maestra que quiero mucho además, en, eh, conoce todos los incunables que hay en México, o sea, que no son impresos mexicanos, sino incunables europeos, pero es parte de sus líneas de trabajo, y ha también identificado ediciones musicales. Eh, también esa lista está compuesta en, un segun, en una segunda columna con los trabajos en proceso, está por defender su tesis doctoral. La maestra Nuria Llorente de la Universidad de Valencia, que hizo recientemente, estuvo conmigo haciendo una estancia de investigación doctoral, y ella está trabajando la producción del primer siglo de contacto. Entonces, ella ha tenido la posibilidad de identificar nueva documentación. Entonces, esa lista tiene esa composición, y quiero señalarla también. Ay, ya no te dejé traducir nada, Ana, perdón. Bueno, no te... No, 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 no te preocupes. Perdón, ahorita, nada más ahorita quiero, un, mencionar, un sí, quiero mencionar que puede haber importantes diferencias por lo siguiente. En algunos casos no tenemos noticia bibliográfica, es decir, tenemos documentos que no tienen pie de imprenta y entonces la forma de asignar una atribución es por comparación tipográfica, ¿sí? por identificación material. Y algunos investigadores se han centrado en especialmente en, en buscar libros y otros han tomado en cuenta eh, formatos notariales o impresos jurídicos o tesis que son otra, otro documento bibliográfico entonces a veces vamos a ver que puede haber que pueda existir una divergencia importante en la numeralia dependiendo de lo que se está queriendo contabilizar entonces, no son errores, no es que uno esté equivocado no, sino que el método o lo que, por el, el objetivo del que parten las preguntas de investigación pueden dar distintos hallazgos. En resumen, la tesis de la doctora Rosa María se puede descargar de TessyUNAM. Eh, ella tiene un libro publicado de ese tema, pero no estoy eh, completamente segura. Y si no yo la puedo proporcionar por correo electrónico. La otra información no está publicada porque es de una tesis en proceso que próximamente se defenderá. Perdón por la explicación tal. No, está bien. Um, I, I will I will simply summarize no, uh, from uh, the question asked by by Rocío, um, about the, the, the list of printers. There are different documents uh, that, that uh, may enlist them, uh, some by, by the authors she has just mentioned, some that make uh, morphologic description and whether different uh, inks, ink color is used, black and red usually, different languages. And whether those um, those documents are made in are included in different bibliographies. This referring to the the research of Jose Toribio Medina, a, a Chilean researcher, who has um, described uh, a lot about the, the early printed material in many different countries of what is now called Latin America. Um, also, uh, she has mentioned. Uh, the, the works of uh, Dr. Uh, Rosa María Fernández de Zamora, who has uh, knowledge of uh, print, early printed books from the New Spain around the world, and uh, who knows of all of the incunables in, in, in Mexico as well. And uh, um, the second one, La Segunda. Um, eh, Elvia, Carreño. La Elvia Carreño. Elvia Carreño, Elvia Carreño, who is currently uh, doing her PhD at the University of Valencia? and no, who is also specializing... Elvia Carreño is investigadora ah, de oh, sí. Nuria ah, Llorente. Nuria no <laughs> Llorente is the thesis. Okay, Nuria Llorente. Okay, sí. Elvia Carreño is another researcher from, from the same institute where Marina works, who has also done significant contributions to the field, and, and she also recommends her work. Okay, <laughs> más o menos. <laughs> Bueno, muy bien, muchas gracias, Rocío. Eh, a ver, eh, creo que Marina vas más adelantada que yo en la lectura de los de los comentarios, eh, pero bueno, haré un, un, un repaso breve. Excelente presentación, dice Elba Fernández, de Vanessa Lembo. ¿Qué, qué, qué ponencia tan.? Perdón, es que tengo unos problemitas con mi, eh, con mi computadora. A ver, ¿qué, ¿qué ponencia tan interesante? Después el. Leonardo Varela, muchas gracias, excelente presentación, de Graciela, excelente ponencia. Eh, ¿Qué preparación tenían los impresores? Me imagino que se refiere a educación, ¿no? Como nivel educativo. Sí, uh -huh. eh, era, era bastante variada la, uh -huh. la, la formación. Eh, de algunos tenemos datos explícitos, al menos de, por el modo en que fueron contratados. Por ejemplo, eh, Antonio de Espinosa fue contratado por Juan Pablos como cortador y fundidor de letra. Es, es una, uh -huh. una de las distintas tareas de la imprenta muy específica. En ese caso, para ser cortador de letra, es decir, para ser diseñador de tipos móviles, hay que tener eh, no solamente conocimiento y manejo de metales, sino también eh, hay que tener un gusto. Tipográfico, hay que saber proporcionar las letras, no que una te quede de un tamañito y una, y una vez de, de otra, se hacían, se hacían los, el conjunto de caracteres y de signos necesarios. Entonces, uh, de las informaciones internacionales que tenemos, los cortadores tenían una eh, preparación en caligrafía, en eh, rasgos de la letra, de hecho, a Spinoza eh, se le deben muchos ornamentos no solamente letra como tal signo eh, al, alfanumérico. ¿no? Eh, en otros casos, es una, una formación más eh, erudita. Concretamente, pongo el ejemplo de Enrico Martínez, que, tener, que tenía una clara formación ingenieril, que tenía, eh, era políglota. Eh, digamos que no podríamos describirlo en primera instancia como un impresor. El, el héroe era un erudito trabajaba muy de la mano con las autoridades se allega de la imprenta eh, por el juicio inquisitorial del que es traductor de cornelio adrián César y la puede la puede trabajar no en otros casos hay dudas sobre si los impresores eran o no letrados eh, parecería una incongruencia que un tipógrafo o un impresor fuera analfabeto pero no lo es básicamente están operando signos y hay una memoria de los espacios en la caja para poder eh, agarrar cada uno de los caracteres, parar la letra, es un rasgo imitativo, eh, no necesariamente implica una alfabetización, no en todos los casos ellos cuidaban la edición, podía estar el autor cuidando la eh, edición junto con ellos en la imprenta o había correctores especializados. Entonces, en este periodo tenemos una eh, formación muy variada y algunos como por ejemplo eh, tanto Ricardo como Bali empiezan desde un aspecto comercial no vinculado con las imprentas inclusive por eh, cuestiones familiares pero ellos digamos acceden al negocio tipográfico entonces para responder la pregunta es muy variado vamos a tener en el siglo XVII algunos documentos de contrato de aprendizaje donde se describen eh, ¿Qué tenía que aprender a ser un operario para salir sabiendo las labores de imprenta? Entonces, ahí sí están descritas en un documento notarial. Esos documentos no los tenemos para el caso de México en el siglo XVI, los encontramos a partir del siglo XVII, pero de estos primeros impresores la formación es muy eh, muy disímbola, es muy, muy variada. Ok, okay perfecto. And I will summarize as well. Um, there is great variation in the type of education or training that uh, printers had. Some could be as specific as the type cutter, who had to have uh, knowledge about how to handle metals, but also things related to design and, and to, how to how to create a homogeneous or, or consistent typography. At the same time, some, some maybe were not even literate. It is possible that they, they just acted by imitation uh, uh, mechanically. And there were others like Enrico Martinez, who were erudite, who were, he was uh, an engineer or had engineering knowledge. Um, uh, at the same time that he was a polyglot and a translator, and he could handle the printing press, he drew maps as well. Now we showed us some maps uh, and all that. Okay. Um, ok, muy bien. Eh, Continúo con la lectura de, la, de las eh, felicitaciones. Sobre todo, eh, qué interesante ponencia, magnífica presentación eh, de y Jesús Alba Martínez. Buen día. Que tal vez esta fue la que a la que diste respuesta hace un momento, no? Lo, eh, la, las incongruencias en, en esto. Gracias de antemano, María del Rosario. Con Ángeles. respecto sí. de eso. Me parece muy atinado el comentario que hace Durruti porque en el caso de Martínez, el ejemplo que puse es que él es autor e impresor de un documento y digamos él toma como referencia lo que aparece en esos impresos. Yo eh, sí quiero señalar que de, de distintos impresores vamos a encontrar estas ortografías diferentes en, en, en inclusive documentos de archivo y también... Eh, que muchas veces en las investigaciones, y es el caso, por eso puntualicé que el, el enfoque de esto es la divulgación, los investigadores tomamos decisiones sobre la normalización cuando hacemos eh, la normalización ortográfica, cuando hacemos eh, divulgación. Inclusive esto viene tam, eh, a, a cuento de las normas editoriales de muchas casas. Nosotros en el instituto, por ejemplo, hay unas reglas de normalización cuando queremos publicar. Eh, documentos tanto para la traducción del latín porque muchos impresores además tenían su nombre en latín y su nombre mm -hmm. castellanizado y entonces también es es, es importante son también decisiones eh, editoriales no es, no es una contravención son estándares académicos Perfecto, these are decisions the decisions regarding how to write a certain word and considering also the, the The presence of Latin and how many of these names uh, uh, existed or were both used in, in, in the vernacular and in Latin. ¿no? Okay. Um, okay, María de los Ángeles garcía, estupenda presentación. Gracias, doctora Garone. Um, también eh, una pregunta muy, eh, perdón, um, muy buena información. Gracias, Marina. Um, Después de ella misma, Madelka Fiesco, muy buena información. Gracias, doctora Marina. De Dante Aguilar, eh, muchas felicidades por tan excelente con, eh, conferencia. De Elba Fernández Cruz, aparte de los dos naturales que, que mencionó, que, que bajaron, a, que me supongo que trabajaron en la imprenta y, y, eh, y encontr ha encontrado más perdón, en las dedicatorias. Gracias por la información. Es muy buena pregunta, Elba. Eh, uh -huh. Y de hecho, bueno, fue el origen de mi tesis doctoral tratar uh -huh. de encontrar esta eh, presencia eh, vernácula en, en las imprentas, porque normalmente tendemos a contar la historia de la imprenta a partir de los pies de imprenta, es decir, de un cierto rango de actores que son los dueños o los regentes de taller, que no necesariamente son los dueños cuando en un pie de imprenta en una portada encontramos en la imprenta de sabemos que él, se está nombrando la propiedad de alguien pero cuando dice a cargo de o por en esa misma redacción estamos ante la presencia de un eh, regente o de un coordinador del taller eh, si sí hay evidencia de otros eh, perfiles no solamente de eh, indígenas, eh, tenemos para el siglo XVII un contrato de aprendizaje, ya es una, una, un documento notarial de un indígena, también de originario de Tlatelolco, que el padre del indígena firma un contrato de aprendizaje con un impresor muy interesante mexicano, que es Juan Blanco de Alcázar, que luego se va a trasladar a Puebla y va a trabajar tanto en la Ciudad de México como en Puebla en el siglo XVII. Y ese, eh, ese contrato de aprendizaje explícita que es de un inyesuelo. Después mmm, del primer cuarto del siglo XVII, vamos a ver un, un descenso, digamos, al menos aparente, de la participación de indígenas en las imprentas mexicanas. Este tema. Eh, ha sido mm, también tocado por algunos académicos, eh, concretamente por la doctora magdalena chocano mena, quien plantea que hay una mm, criollización. no lo hice de esa manera, pero digamos, se, se hace un mm, proyecto más docto, más académico en, en, en las imprentas, y ahí vemos que hay una disminución de la mano de obra indígena. lo que sí podemos encontrar, en imprentas del 16 y también en el 17, es la eh, presencia, la, no con nombre y apellidos, pero sí se enumera que hay eh, esclavos negros trabajando y luego que hay mulatos. Es decir, que esos otros agentes de la imprenta, no solamente los impresores internacionales que mencioné, sino los indígenas, los esclavos, luego más adelante los criollos y mulatos, va a ser un conjunto muy amplio de operarios. Perfect. And um, see, uh, it's very interesting, the presence of indigenous people in, in the printing presses. Um, there is evidence that they were involved, um, but um, it is a bit difficult to establish who they were, because normally the credits only stick to the higher echelons of the hierarchy. But still, this has been a matter of research um, for, for Marina herself uh, and uh, for other researchers as well. Um, there is a very interesting document, which is a contract for an apprenticeship for a, 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 an indigenous young man who was, uh, and this document I gather was signed by the, the father and, uh, to collaborate with Juan Blanco de Alcázar, both in the city of Puebla. And uh, in Mexico City. Um, after around 1725, no, 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 1625, the, the, the first fourth of the, of the 17th century, fewer indigenous people can be located. So there, there, there is a perception that there was a, a diminution uh, of, of the number of indigenous people working in the printing presses. Okay. Um, bueno, seguimos. Felicidades a la ponente, dice Dante Aguilar, de Cantuta Heréndira, interesante ponencia, doctora Marina, muchas gracias, eh, felicidades por la conferencia, dice Carlos, eh, cualquier libro que tengamos en nuestras manos actualmente es gracias a estas, a estos héroes de la imprenta, encuadernación y comercialización de libros que hoy son monumentos históricos y culturales, por supuesto que sí. Eh, a ver, eh, this, ah, no, 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 esto es el recordatorio que los que asistan eh, al 80% de las sesiones tendrán derecho a una constancia con valor curricular. Eh, ok, eh, maravillosa eh, presentación, doctora Garone. Quisiera saber si puede platicarnos más sobre el, el proceso eh, perdón, inquisitorial que se le siguió al impresor Ocharte ¿Y cuáles cree que sean las razones? Tal vez algún pleito entre editoriales por las que fue procesado. Can you tell us un poco más sobre el inquisitorial trial against Ocharte y las razones que lo rodean? Sí, para quienes estén interesados en, en estos eh, chismes que, de, la, de la imprenta del 16, nosotros conocemos eh, estos legajos que están en el Archivo General de la Nación por una transcripción que hizo eh, Fernández del Castillo, que es un, est eh, un estudioso de, de la primera mitad del siglo XX, de una serie de informaciones, no solamente de estos juicios eh, inquisitoriales, sino de listados de materiales presentes en distintas bibliotecas y de, importas de listas de, de materiales importados. Es un libro que se llama Libros y Libreros del siglo XVI y está disponible eh, en acceso abierto en internet. Eh, al parecer, lo que, digamos, disparó esta denuncia, eh, digamos, de acuso del luteranismo, fue una leyenda en la imagen de la Virgen de Rosario que presenté que. Eh, Digamos que se hizo una interpretación de esa leyenda uh, haciendo eh, dando a entender que era con una filiación luterana. En realidad el acusador era un competidor de Ocharten. No podemos hablar de editoriales en esa época, pero es un buen símil, sí de talleres de imprenta. Y eso fue lo que disparó el juicio. También hay que decirlo eh, que su origen francés era sospechoso. Esto se relaciona con algunas de las otras eh, preguntas que vienen más adelante, pero bueno, lo, lo quiero decir. Estamos, la imprenta tipográfica en México opera bajo un paradigma de la corona española, y la corona española eh, está vin directamente vinculada con la Iglesia católica. En esa manera, en esa medida, estamos en un momento, en este, en ese momento. Eh, de una importante reacción antiluterana. Está a poco tiempo se había establecido la Inquisición en México. Entonces, es como la primera manifestación de fortaleza en el cuidado editorial y, digamos, de la, la vigilancia de la circulación de los textos. Se da con este caso. En realidad, empieza como un pleito entre particulares y se escala, eh, subido también por el origen del impresor. Los dos que van a purgar este, esta pena van a ser uno flamenco y otro eh, de origen francés. Entonces acá vemos un momento muy delicado de la operatividad de la Inquisición, eh, pero activado por una acusación de particulares. Pasa dos años, sufre tormento ¿m? y luego cuando sale vuelve a trabajar. No te diría que como si nada, pero su, su, su eh, empresa editorial, su empresa tipográfica tiene un importante incremento de la producción, ¿no? Entonces, eh, con encargos inclusive guber gubernamentales. Entonces, sí, fue como un momento de aleccionamiento de la Inquisición y el Poder Real sobre el tipo de textos que circulaban. Uh -huh. Bueno. Um, okay, there, the documents on which this is based are, are kept by the National Archive in Mexico. Um, they, they were uh, compiled in, in the first half of the 20th century, where you can find uh, uh, in, in a book called Libros y Libreros, Books and Booksellers, I guess, of the 16th century, and it is uh, free access. Um, Ocharte was accused by one of his rivals. Who, who was in a way competing with him? And um, this was a very delicate matter because uh, the, the, the printing press in the New Spain was aligned directly to the, the Spanish crown and the Spanish crown with the Catholic Church, which meant that they could not deviate at all from this. Now, at the same time, I would like to add that this gives it a very contemporary sort of taste. No? In Bonilla, uh, uh, a la Nueva España en, en, un, en un ambiente muy europeo, vamos a decir así, ¿no? de, de estas decisiones eh, derivadas de, de las disputas teológicas. ¿no? Eh, y bueno, el tema de la vigilancia de los textos, los permisos y demás, y cómo se van uh, against, sorry, a Flemishman and the Frenchman, um, yeah, after suffering even torment, for, and for two years he was released and uh, continued uh, working different yeah. Diferently, Ok, perfecto. Eh, de María de Los Ángeles, eh, la, la Inquisición fue determinada en, en los temas de los libros publicados en la Nueva España. ¿No es un poco eh, se relaciona? Sí. O quisieras agregar. Algo? Eh, sí quisiera agregar algo. es, es importante sí. ver eh, es importante ver el tipo de obras que se publicaron y el tipo de, o sea, la clase de permisos eh, que se, que es los, los trámites administrativos que se tenían que seguir las obras para ser publicadas. El marco legal lo estableció la corona española de revisión eh, previa de los textos, tanto en su naturaleza religiosa como de los contenidos. O sea, no todos los textos fueron religiosos, se publicaron una diversidad de obras, pero todos tenían que pasar por el escrutinio de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles o las representaciones eh, virreinales. Eh, la imprenta tuvo una vigilancia enfática eh, por parte de la Iglesia antes y después del establecimiento de la Inquisición. Sin embargo, sí podemos ver que hay... Um, un mat, una matiz de qué se tenía que publicar derivado de los concilios católicos mexicanos. Los tres concilios señalaron con bastante precisión los procesos eh, que tenían que seguirse para la publicación de obras, especialmente las de naturaleza doctrinal. No estoy diciendo que esto no se aplicara a las otras obras de otras temáticas, las de construcción de navíos, o las del de arte de hacer la guerra, o las de medicina, pero había un cuidado, un escrúpulo particular en los contenidos de orden religioso, justamente para garantizar que los nuevos, eh, digamos, convertidos, que los indígenas a quienes se quería eh, imponer la religión católica, tuvieran la versión que la Iglesia quería eh, que tuvieran, que no hubiera, digamos, orientaciones luteranas de ningún tipo. Entonces, donde nosotros podemos ver ese celo particular es después de esos concilios. Vamos a ver que hay un pico editorial después de esos concilios, donde se da énfasis a la publicación de cierto tipo de obras, especialmente las doctrinales. Okay, perfecto. Um, well, we we need to consider the processes that uh, all every single Bit of printed material had to undergo, it had to be authorized both by the civil and by the religious authorities. Um, and after the, the, the councils that took place, uh, the, the Catholic councils uh, in Mexico, um, there was a flourishing of, of the printing press because the, the parameters had been established, especially uh, for doctrinal publications. Mm -hmm. Okay. Eh, de Adriana, eh, decía, eh, hola, ¿podría decir algo más sobre el origen de los, de las, de los impresores italianos? Eran provenientes de, de reinos de la monarquía hispánica, eh, ¿podría decir algo de, de los textos médicos que se imprimen en Nueva España? Pregunta. Sí. Es muy buena pregunta, Adriana, porque en realidad no es que vinieron directo de Brescia, digo, en la transliteración decía Grecia, no es Grecia, es Brescia, o sea, del norte de Italia, y, eh, y de Piamonte, son Giovanni Paoli o Juan Pablos y Antonio Ricardo. En realidad ellos ya, vi, ya estaban en, en España antes de pasar para acá. Juan Pablos trabajaba en el taller de... Eh, de Kronberger. Entonces, digamos, ellos se denominan o no se sé, definen como de nación italiana, pero ellos ya venían desde la península eh, ibérica. Efectivamente, no es que podía trasladarse cualquier europeo de otra demarcación que no tuviera contacto con eh, la corona española justamente por este cuidado, eh, digamos, ideológico, ¿no? Entonces, no mandaría Kronberger como a un emisario que no fuera eh, moralmente, eh, digamos, que lo pusieran problemas o que no fuera moralmente confiable. No solamente le confió eh, el negocio y los, los dineros, sino también el tipo de obras que debía publicarse. Entonces, la respuesta es sí, en los dos casos, estos eh, operarios están ya asentados en suelo español antes de venir a Nueva España. Y en el caso concreto de Antonio Ricardo, es muy importante eh, cómo él arranca su negocio tipográfico en México. Él, arran él llega, pero tarda en empezar a imprimir. No imprime hasta que no llega su esposa, Catalina Agudo, que encontré el, la carta de pasajeros a Indias. Y es muy importante esa uh -huh. correlación. Porque ella había sido viuda de un impresor anterior, que es Trecher, y este personaje, que es de origen francés, pero ya establecido en, en España, también estaba emparentado con la familia Portonaris, una familia muy importante de impresores italianos avecindados en España y con fuertes nexos con Lyon. Lo que quiero decir con esto es que en el caso específico de Ricardo, él no empieza a trabajar hasta que no llega su mujer de quien sabemos que procede de una familia de un linaje de impresores y libreros. Esta cuestión de las familias para la industria del libro de todo el periodo colonial y hasta hoy día tenemos en empresas en México que son de origen familiar, este prestigiosísimas editoriales que mantienen el nombre de la familia en el sello editorial, lo tenemos desde el primer siglo de contacto y esto también da cuenta del rol preponderante y muy relevante que tuvieron las mujeres dentro del negocio editorial, aunque no figuren en todo momento en los pies de imprenta. En este caso, con Catalina Agudo, no ejerce Ricardo sus tareas antes de que ella llegue, muy probablemente con los enseres tipográficos. A ver. Um, okay. About the, the regions of it, uh, the different regions of Italy where, where the, printer, the Italian printers came from, they were already in Spain. And it is important to underline the fact that uh, Juan Pablo, Giovanni Paoli, was already uh, working for Kron Kronberger, Kronberger, and uh, he was a very reliable employee. Mm -hmm. And that is the reason why Kronberger trusted him and sent him on this important mission. Um, regarding Antonio Ricardo, a, a fascinating story, uh, but his, only until the arrival of his wife did he begin to work in the printing press, because she's the one who carried the lineage of, of uh, she came from a family of printers, Catalina Agudo. Agudo is the and uh, that is the, the reason that that uh, she carried this with her as well um, and the significance of family tradition and heritage within the printing world has been present ever since the sixteenth century and continues to be important today in modern publishing houses where there is a family lineage uh, that uh, gives impulse to this and of course the importance of women that i know marina that you have studied the importance of women um, uh, it was crucial the role of women in the development of the printing press in, in the new spain and perhaps in other places is very very significant muchas gracias um, okay the daniel yáñez felicidades a la doctora garone pregunta ya que los impresores obtenían un permiso real para su labor, hubo impresores que estaban fuera de las normas, son aquellos que las fuentes eh, han denominado a sus talleres como imprentillas o imprentitas, y, y bueno, y si existieron, cuáles fueron las características de sus, de sus impresos y qué distribución tenían. ¿Y por qué hay algunos impresos que carecen de paratextos en, eh, Es cierto, cuando, eh, no, perdón, en cierto sentido, per, eh, permisos expresos. Por ejemplo, las actas capitulares de la, de la provincia de Santiago de México. ¿Cómo se le podía eh, denominar y qué tipo de impresos eran? Bueno, es, es muy grande y compleja, pero muy interesante esta pregunta. Uh -huh. Muchas gracias, Daniel, por tu, por tu pregunta. Efectivamente, en la bibliografía se habla de imprentillas o imprentitas, eh, especialmente para el periodo de la independencia de México, es decir, entre 1810 y 1821, en las bibliografías, digamos, el, que cierra el periodo nuevo hispano en 1821, normalmente ese es el corte que nosotros damos para hablar, eh, digamos, de la consumación plena de la independencia, se habla para ese momento, de estas imprentitas, eh, pero acá habría, habría que hacer alguna valoración. En este caso, para ese momento empieza a haber una producción de nivelos eh, de natural contenido político, eh, algunos son eh, respuestas de bandos, hay publicaciones menores, menores en, en términos no solo de formato, sino de número de páginas, que esta es una de las cosas que va a caracterizar morfológicamente estas imprentitas, que son eh, talleres que no necesitan estar establecidos en un domicilio fijo, en una casa, que pueden ser hechos con poco material tipográfico, por lo tanto, material que pueda estar desgastado, que pueda estar eh, deteriorado, eh, que se pueda mover rápidamente, desplazar de un lugar a otro justamente por la naturaleza de los contenidos políticos y eventualmente que contravengan a la, a la autoridad en curso. Son impresos que muy pocas veces tienen imágenes, pero tienen que normalmente son textos, no tienen grabados, como hemos visto para el siglo XVI y para el periodo nuevo hispano, vamos a tener ediciones con grabados en madera y también en metal. Eh, pero lo, las investigaciones, al menos de lo que yo tengo conocimiento, no es mi área de especialidad, vinculan esos trabajos al momento de la independencia, no eh, antes. Ahora, el hecho de que un impreso no tenga pie de imprenta no quiere decir que, sea, eh, que no sea legal. Muchas veces se omiten los paratextos o los pareceres o las autorizaciones por una cuestión de espacio, digamos, de, eh, aunque técnicamente deben llevar los permisos, para que eh, cierre a pliego, es decir, para usar exactamente el tamaño de la hoja se omiten ese tipo de documentos extensos y se pone con las licencias necesarias o con la, los permisos requeridos, es decir, una versión abreviada o inclusive en los colofones puede haber eh, unas leyendas eh, un este, acrónimo, digamos en latín, que quiere decir que el texto está hecho siguiendo la corrección de lo que solicita la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica de Roma. Es una, una, un conjunto de iniciales que lo que hace es un eh, compendio diciendo, este texto no contraviene los principios de la fe católica. Eh, entonces, Acá habría varios elementos. No siempre vamos a tener, eh, no siempre la ausencia de pie de imprenta implica un texto subversivo y por otro lado, las imprentillas, al menos como las tenemos identificadas, están asociadas al momento de la independencia. Luego también puede haber lo que eh, yo y otros académicos han denominado imprentas menores. Por menores nos referimos a aquellas que tienen... Que se ha identificado que han publicado pocas obras, que han tenido poca producción por un periodo intermitente o corto. Entonces, eso contra, en contraposición con linajes o familias de impresores que pueden trabajar por décadas. Entonces, una cosa son imprentas menores, que no necesariamente son imprentillas. Por otro lado, los libelos de naturaleza eh, política para el periodo independiente. Y por otro lado que la ausencia de algunos preliminares no implica que el texto sea ilegal. okay about the, the smaller printing houses or maybe not even houses um, there are materials that flourish especially towards the 19th century during the mexican war of independence that relied on and more unstable, if you want, and sometimes I suppose clandestine um, printing um, tools and material. Um, but that um, does not mean that um, every, every product or every text document published by a small printing house was illegal. Because sometimes there could be publications that did not have space, did not have enough space to declare uh, the, the permit in full. So they, they, they published a, um, an abbreviated uh, mention of this with along with the permission that um, everything was in order and that the work could be published. Um, uh, this is the imprentilla which is a diminutive is different from the, the smaller printing houses which had very different characteristics as opposed to the long lineages of the more established uh, printing houses, no? more or less masonics. I'm glad to see a, a question in English for a change from Nina Schneider. Uh, thanks, thank you for the interesting presentation. Do you know how printers, uh, typographers working in European uh, countries in the 16th century? Knew about publishing in, uh, opportunities in Mexico, were they, um, were they appointed by the church, or did they have knowledge from uh, correspondence or from uh, seeing these publications? a inversa I'm just in, in, um, wondering how someone from Italy, for, for example would learn that there were publishing opportunities in Mexico and make the long journey rather than set up in another European country thank you a very interesting question sí. muchas gracias nina por tu pregunta este no, no no conozco a nina en persona pero la veo publicar luego en sharp así que somos colegas de sharp um, mm -hmm. en realidad no se publicaban los anuncios de trabajo de se necesita un impresor en la Nueva España. Los impresores que llegaron por nosotros a, 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 a suelo mexicano, el primero llega como emisario, es decir, un impresor español, que, bueno, de, de origen alemán, que es Juan Kronberger, manda a su emisario a establecer una imprenta, es decir, un, una casa tipográfica en España envía a un emisario a trabajar en su nombre, de hecho Kronberger nunca vino a suelo americano eh, a trabajar acá. Ese, ese primer emisario contrata al segundo para ser cortador y fundidor, es decir, lo eh, invita a traer, ¿no? lo, 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 lo invita a venir. Eh, esos, en estos dos casos, el primer impresor tenía monopolio. El segundo, a la muerte del primero, pide la oportunidad de que se acabe el monopolio de la familia del primero para empezar a trabajar. Y es exactamente lo que va a hacer el, el tercero. Antonio Espinosa, en un viaje que hace específicamente a España, pide la autorización para abrir su imprenta. El, eh, eh, Pedro Charte. Lo que hace es viene como mercader primero y luego empieza a trabajar con la viuda de pablos. es decir en el primero y en el perdón en el tercero y cuarto caso que es Ocharte eh, viene como mercader, Bali también viene como mercader, pero como librero y después como encuadernador y el quinto viene también como mercader. es decir, las maneras de ingreso al negocio tipográfico en realidad es que no se enteran que hace falta una imprenta en la Nueva España, que hay lugar para el negocio. De eso, de hecho, la pregunta es muy importante porque habla también de cómo va aumentando el negocio tipográfico en México. Ellos llegan para hacer negocios si se dan cuenta que hay espacio o u oportunidad en el mercado y con posterioridad piden el permiso. No es la Corona de España quien solicita tipógrafos o impresores para venir a América. Es un poco esa la dinámica que es distinta a la que se da del flujo tipográfico, digamos, en el siglo XVI en Europa. En el periodo incunable en Europa, sí, eh, los impresores se movían y lograban el privilegio en alguna ciudad en concreto, es decir, la posibilidad de trabajar en un territorio, garantizar que iban a poder operar en un espacio más o menos cuidado. In the case of Mexico, it's a little different. Um, okay, the first, the first uh, ever printer was of the German uh, origin, that is Kronberger, who sent an emissary, who was Giovanni Paoli van Pablos, who in turn sent for a second a second one that came to cut types basically and then expanded. No? At the death, well, Paoli if I, Pablos, uh, had a monopoly over the, the printing rights, but then uh, after his death, his successor asked for an end to the monopoly. So the, the, the business uh, kept flourishing. Um, the other interesting thing, well, many interesting things, is that uh, some of these printers first arrived as merchants. From, uh, the, um, from that perspective, but saw the opportunity of, uh, of making business by becoming printers, and such is the case of Ocharte and uh, Bali. Um, so, some European printers had special permissions to exercise their, their printing work in specific locations, but this was different in Mexico, and, and the business flourished in a, in a different manner. No? una very complex question. Sí, okay. uh, Elizabeth, eh, qué maravilla ha sido escuchar esta conferencia. Gracias a la doctora por todo lo compartido. Claro que sí. Perla Alicia, me da mucho gusto verte. Um, uh, fascinating and thanks. Where can, where can we find the definition of bibliology that encompasses research uh, such as doctora Garones? Eh, muchas gracias eh, por el comentario, eh, Perla, eh, como quedó, como lo dijo lo, fue bastante amplia la exposición sobre el concepto de bibliología que nos dio la doctora Marta Romero la semana pasada. Eh, el seminario sigue la definición de bibliología que tiene en su descripción de línea de trabajo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Esta definición, el instituto que tiene más de 50 años, eh, digamos, por sus padres fundadores, que fue Ernesto de la Torre Villar, eh, eh, otros académicos que fueron aportando al trabajo de la bibliografía mexicana y los estudios de la Biblioteca Nacional, usaron una definición de la corriente francesa de bibliología, que sería en inglés lo más cercano a bibliografía material o arqueología del libro, como también lo explicó la doctora Romero. La definición francesa de las... De las ciencias del libro, de hecho, eso es lo que define a la bibliología etimológicamente hablando, al menos para nuestra apropiación en castellano, que deriva de la del francés literalmente, uh -huh. es una mezcla entre historia del libro en el sentido clásico y estudios materiales del libro. Son una combinación eh, no solamente de ver al libro desde su pro, eh, perspectiva literaria o de los contenidos históricos, sino desde los aspectos de producción, los aspectos de comercialización, circulación y custodia. Es decir, es una definición integral que marida la historia del libro con los estudios del libro en tanto objeto bibliográfico. Esa definición está en la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero bueno, me, me queda claro porque inclusive también fue una crítica de la doctora Romero que nosotros en el seminario tenemos las líneas que se trabaja, pero no tenemos como, bueno, tenemos la definición tomada, pero no hay un posicionamiento que, que haga evidente eso. Nosotros no estamos inventando la definición, nosotros nos estamos inscribiendo a esa, a esa línea de trabajo, aunque realmente con una perspectiva interdisciplinaria, que eso sí no estaba. in the original espero haber respondido. yes, but um, they take the concept of bibliology directly from the french to include both the history of the book and the material aspect of the book, its circulation, its custody, and, and all the different consequences. this has, has been an, an, a matter of, of interesting reflection because when we have it in english, it sounds a bit differently. But I think still the, the, the concept has been made uh, very, very clear. No? Eh, muy bien. Um, okay. Eh, de, de Daniel, uh, thank you so much for the fascinating presentation, Dr. Garone. And thank you for the amazing bilingual collaboration with Dr. Gonzalez. Thank you very much. I'm not an interpreter, so I do apologize for all the many mistakes I have made. Pero bueno, se hace lo que se puede. de Olga eh, Serna, estupenda presentación de la doctora Garone. Las tintas utilizadas en, en la impresión, ¿eran importadas o ya producidas? Y esta creo que será la última pregunta, porque estamos ya muy cerquita de la hora, producidas a nivel local. Muchísimas gracias por la pregunta, Olga, y te voy a hacer con toda franqueza, no sé responder a esa pregunta porque yo no, no he encontrado documentación que me permita eh, saber con precisión, al menos para este momento, qué tanto se importaba. Lo de las tintas, bueno, el papel también, pero en mayor medida lo de las tintas es uno de, de los temas eh, que ameritan un trabajo específico. Y así como nos, han, eh, nos mostró eh, de manera fantástica la semana pasada la doctora Marta Romero, el estudio que se ha hecho de las, de, de las texturas del papel, digamos de la composición del papel, necesitamos estudios de materiales análogos para el caso de las tintas de imprenta, porque se ha hecho bastante trabajo eh, para analizar las tintas de algunos manuscritos muy importantes, como el Códice Florentino, como el Códice de la Cruz Badiano, pero en el caso de las de imprenta no lo podría saber con precisión. Algunas fuentes, sobre todo para el siglo XVIII y XIX, nos permiten suponer que se produjeron de manera local porque hay, si empezaron a circular manuales de imprenta donde venían las recetas de cómo hacer tanto tintas como barniz no de, de las impresiones eh, no puedo decir si fue estable la importación o en qué momento empezó a ser más la producción local que la, la importación también eh, tenemos algunos eh, documentos, sobre todo cuando hay dos tintas, hay roja y negra. En algunos mm, casos esporádicos tenemos algún impreso con un grabado en tinta verde o alguna cosa en tinta azul, aunque no es lo habitual. Los dos colores de la imprenta de manera clásica, histórica, serán el rojo y el negro. En algunos impresos del 16, concret concretamente en eh, impresos musicales de de Antonio Espinosa, vemos que a lo largo del proceso de impresión el rojo se va diluyendo y no es que se deterioró por el paso del tiempo, porque debo decir que esos impresos del 16 se han conservado de manera esplendorosa, a veces mucho mejor que nuestros impresos mexicanos de la primera mitad del 20, cuyo papel no era muy bueno. Pero esa dilución del rojo nos hace suponer que hubo que este, hacer crecer el volumen de tinta, por lo tanto se la debe haber disuelto porque no tiene la misma, el mismo poder cubriente que a lo, en toda la obra, ¿no? entonces eso podría ser una indicación indirecta de que la tinta era importada, porque si no fuera importada podrían haber hecho más tinta, al menos para el caso del rojo. Estoy hablando de un caso muy específico, pero es un dato, Olga, que eh, los interesados en los estudios materiales tendremos que seguir indagando junto con los especialistas in química y in otras áreas okay um, i'm going to, to translate um, and this will be our final question um, this was our final question um, it is not known whether inks were produced locally or imported this is one of the things that, that would be very interesting to to research um, some manuscripts some very important manuscripts have been analyzed and they know where the, the ink came from but the majority has not so this is something that we would uh, look forward to in the future um, most of the ink colors that were known was black and red but to, to my surprise and i guess to some of the members of our audience also green and black ink can be found in, in some documents uh, sometimes also the presence of diluted ink which of course lasts less or becomes less visible with time however some of these uh, early printed documents have a longer life than others that were published in the 20th century with bad quality so yeah we know one thing ab about uh, endurance no? and, and quality Y con esto, con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a, a todos los que nos han acompañado dentro de la sala Zoom o bien en, en las redes sociales. Les recuerdo, eh, si quieren su constancia, vayan llenando su ficha de asistencia cada vez. Y nos vemos eh, eh, para la siguiente conferencia el día de mañana eh, para eh, escuchar eh, la siguiente. Eh, estaremos también el jueves. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos todos menos los organizadores y la ponente, por favor. Hasta luego. Gracias.